joven que ven acá se dirige a la Facultad de Minas de la Universidad Nacional Sede Medellín para conocer a Mauricio Álvarez, investigador del Grupo GEMA, y conocer el tema que desarrolla. El Grupo GEMA es un grupo de estudios en recursos, minería y medio ambiente. Es un grupo de investigación, de trabajo, de asesoría que pertenece a la Facultad de Minas de la Universidad Nacional y más o menos fue creado a principios del siglo XXI. Mauricio. Sí, mucho gusto. Mucho gusto, Santiago Vargas. ¿Qué más? ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. Permiso. La idea es mostrarte de lo que hacemos acá y todo el tema pues, del proyecto. No sé si sabes algo sobre la minería y la geología. Pues sobre la minería tengo entendido pues, que es como una labor que realizan pues, para extraer como de partes subterráneas y así, como, pues, como el oro y pues, los diamantes y cosas así. Pues es como lo que tengo entendido. ¿Y de la geología? La geología es una ciencia que estudia... La geología es la ciencia que estudia la Tierra, tanto en su interior como en su exterior. Parte de estudiar las rocas, los procesos, los componentes de cada una de estas rocas y en esencia para qué sirven, ¿no? Pues entonces vamos a aprovechar los espacios que tiene la universidad y te cuento lo que hacemos en GEMA y de qué trata el proyecto, ¿te parece? Claro que sí. Pues vamos entonces. Vamos. Pero conozcamos un poco más a Santiago. Santi es un joven de 19 años que vive en San Antonio de Prado. Es hincha de Nacional y estudiante de comunicación social y periodismo. Le da mucha dificultad levantarse todos los días. Lo primero que le gusta hacer es asomarse a la ventana y observar la naturaleza. Dice que esto le ayuda a pensar y tomar mejores decisiones. Su día transcurre normal, hasta que... ¡suena la música! Santiago literalmente se pasa la vida bailando. Lo lleva en sus venas y baila de todo y en todas partes. Una de sus actividades favoritas es nadar, ya sea en la piscina de su unidad o en los charcos cercanos. Su mayor pasatiempo es ir a cine. Le gustan todos los géneros: acción, comedia, drama. Siempre ha soñado con verse algún día en la pantalla, siendo el protagonista. Otra actividad que lo apasiona es la investigación. Bueno, me gusta la investigación porque me gusta bastante aprender cosas nuevas todo el tiempo. Todos los días yo pienso que tengo que aprender algo nuevo para poder dormir tranquilo. Entonces, si aprendí algo nuevo, me siento bien. Entonces, para mí es muy bacano eso. En el Museo de Mineralogía, Santiago tendrá un primer acercamiento al maravilloso mundo de los minerales. Entonces, aquí en esta primera muestra tenemos lo que son las rocas ígneas, ¿sí? Entonces, estas rocas se obtienen pues, de la solidificación del magma que está presente al interior de la Tierra. Como puedes ver acá, pues, hay unas que tienen unas formas diferentes a las otras, que es precisamente el estudio o una parte del estudio que hacen los geólogos. Pueden determinar si el suelo es consistente para construir una edificación, si el suelo nos permite extraer materiales de la minería. O sea, cualquier roca que se encuentre en la calle la pueden estudiar y saber desde dónde vino, desde dónde, para qué. Claro que sí, claro que sí. Cualquier roca que te puedas encontrar pues, en la calle se puede hacer un análisis en laboratorio. Estas, Santiago, son muestras de rocas sedimentarias. ¿Sedimentarias? Sí, correcto. Estas rocas se forman, pues, de los elementos geológicos y se encuentran en la superficie pues, de la corteza. Obviamente pues en la calle te puedes encontrar... Eso era lo que iba a decir yo jamás en la vida he visto pues, en la calle encontrarme una como bonita, ¿no? Pero todo sí. Lo mismo siempre. No, pero sí. ¿Sí se ve? Sí se ve. Ahí bueno, hay que poner más cuidado entonces para que, a ver si me encuentro una sedimentaria. Claro que un sí. Un fósil por ahí. Entonces, como te hablé, pues existen rocas que asemejan
las características del diamante, por ejemplo, en este caso, el tema de los cuarzos. O sea, que eso no tiene ningún valor. No. O sea, me tumbaron a mí pues con las areticas para yo que juraba pues que tenía los diamantes ahí. Entonces eso es puro engaño. Yo creo que sí. Esto es un cuarzo, pues ando con cuarzos en las orejas. Claro que sí. Ah, bueno, ya. Sí tienen como una forma más, esta sí como más extraña, pues que uno nunca ve como por ahí. Vea, por ejemplo, esta morado, azul. Claro que sí, esta ya es la selección donde están pues el tema de los minerales. Sin lo que es los minerales, la humanidad pues no hubiera podido existir, porque está pues el tema de lo que son las proteínas para los cuerpos, con lo que se construyen las máquinas, que están los metales, con lo que se construyen las edificaciones. ¿Qué iba a pensar uno las piedras? Que uno piensa que es algo tan insignificante y que tenga tanto, claro que tantas sí, funciones y todo. A pesar de que Santiago conoce estos materiales como piedras, en geología se refieren a ellos como rocas o minerales, dependiendo de lo que se esté observando. Primer análisis de los que se hacen aquí en el laboratorio con estos elementos que hemos seleccionado. Mauricio invita a Santiago a realizar con sus propias manos los diferentes análisis físicos y químicos con los que se estudian los minerales. Esto les ayuda a identificar las características y sus potenciales usos. También examinan una muestra de carbón, principal materia de investigación de su grupo. Un área, digamos, ya detallada que debemos hacer en el trabajo, pero eso la tomamos pues de los datos de la mina, es medir la composición del carbón. En términos especialmente me interesa mucho lo que es el contenido de gases de materia orgánica, los valores de ceniza, de azufre, que eso pues los da, digamos, el laboratorio. Entonces, junto con eso podemos ver, y con unos análisis específicos, la potencialidad que tienen estos carbones en la zona donde estudiamos de generación de gases, ¿ya? En el laboratorio de automatización, Santiago podrá tener más bases para un mejor entendimiento del proyecto y los equipos con los que trabajan. Aquí está el estudiante Carlos Osorno, que ahorita está haciendo pruebas con el sistema. Y pues aquí podemos ver lo que son las estaciones de monitoreo y adquisición de datos. En sí, lo que es el sistema consta de los sensores de gases, los cuales pues adquieren las partes por millón que hay dentro de la mina o las concentraciones de gases que se tienen al interior, los transforma pues en información, se llevan a un ordenador y ahí pues mediante el software que nosotros diseñamos se hace el análisis si la atmósfera es explosiva o peligrosa para los mineros. La verdad no se me pasó nunca por la mente que una mina pudiera explotar. Yo sí pues pensaba, por ejemplo, que un accidente de una mina, me imaginaba pues que se pudiera como caer y pues que quedaran como enterrados los mineros, y este era como el accidente que yo me imaginaba en una mina, pero nunca que pudiera ser como explotar, pues que se pudiera explotar o algo así, nunca me lo imaginé. Aquí están pues los sensores de cada uno de los gases, que son estos pequeños módulos que son intercambiables según la condición. Entonces esos serían los sensores que miden los gases para saber si son peligrosos o no. Claro que sí. Adicional a los sensores de gases, al sistema se le pueden acoplar otro tipo de instrumentos de medición. Junto con el caudal del aire, los gases y la temperatura, se puede evaluar la condición de explosividad de los gases. En el primer momento en el que yo vi ese dispositivo, pues la verdad uno lo ve y uno no piensa pues que es algo como tan importante. Uno lo ve y es como algo pequeño, pareció como una lonchera. Entonces cuando me lo explicaron y me di cuenta para lo que servía, es muy importante que este dispositivo tan pequeño pueda recolectar pues como tanta información y de una manera muy rápida. Aquí tenemos ya el sistema configurado, que el estudiante Carlos está haciendo una simulación, y aquí lo que estamos viendo es el comportamiento del sistema de ventilación. La línea azul clara es el aire limpio que está ingresando al interior de la mina, y la línea azul oscura es el aire viciado que está saliendo de la mina. O sea, el aire contaminado. El aire contaminado, correcto. Entonces, ubicamos el nodo 1 y el nodo 2 en estos dos puntos porque la zona de explotación es esta, donde van a estar ubicadas las personas, y es a quien nosotros pues queremos resguardar. Entonces, en esta segunda pantalla podemos observar cómo está la configuración de los dispositivos, y en esta pantalla también se puede observar la condición de riesgo, si es un color amarillo o si es una alarma que será un color rojo.
Entonces, por ejemplo, ahí que está en rojo en ese momento. Claro que sí, esto es porque es una alarma que Carlos está simulando para el flujo de aire. ¿Qué quiere decir? Que hay un flujo de aire muy bajo, más bajo del que nosotros determinamos, y por ende se activa entonces una alarma. Y entonces, cuando se activa la alarma, ¿cómo se dan cuenta todos los mineros o quién está encargado de comunicarles o eso? Bueno, precisamente el sistema lo que hace es enviar la información a la central, donde estaría pues una persona encargada, o se programa de una vez desde el sistema y de ahí ya se toman las decisiones respectivas y pues evacuar la mina. Ya entiendo. Las condiciones malucas de explosibilidad es cuando se da la mezcla de gases, ¿ya? No solo el gas de la materia orgánica, sino el gas producto del carbón, la falta de oxígeno o la mucha cantidad de oxígeno. O sea, los programas y los software ya están diseñados, y como el que nosotros trabajamos, para que llegamos a un área específica. En algunos es un triángulo, en otra un trapecio, donde en esa área, cuando los gases se mezclan y caen en esa área, yo tengo condiciones de explosividad. Ahora que Santiago está más informado, instalarán el dispositivo. Para ello se dirigen a la zona de la Sinifaná, que es muy fuerte en producción minera. Allí visitarán un manto y una mina de carbón. Aquí estamos entre los municipios de Amaga y Fredonia, una zona que es conocida pues por la producción de carbón. Y aquí puedes ver pues cómo se ven los mantos de carbón. ¿Qué sería ese, la parte oscura pues que se ve? Claro que sí, ese que se ve la parte oscura, que es de color negro pues característico del carbón. Allí abajo también hay otro. Los mineros aprovechan precisamente estos afloramientos para iniciar sus proyectos mineros, para determinar hacia dónde tiene el rumbo el carbón y dónde pues empezar la exploración y la explotación. Ahorita que visitemos la mina lo vas a ver un poquito más a detalle, pero en sí es un manto porque lo ves que está extendido sobre la corteza terrestre, como si estuvieras haciendo tu cama o colocando pues el mantel de la mesa. En la mina se encontrarán con el profesor Osvaldo Ordóñez, quien les mostrará el trabajo al interior y les explicará los peligros y las bondades de la minería de carbón. Pero antes, les da unas indicaciones de seguridad para que todo esté en orden, como portar el casco, chaleco y unas buenas botas, así como acatar cualquier aviso de alerta. Cuando estuve afuera tenía pues ciertamente como un miedo de estar allá adentro, ¿cierto? Cuando estuve adentro como que me generó más susto estar ahí metido, pues todo el lugar es húmedo, todo es mojado y tierra, pantano y eso. Aparte de eso hay millones de murciélagos dentro de la mina, entonces como que darme cuenta de eso también pues como que era como, me desconcentraba también todo el tiempo, murciélagos pasándome por los lados. Santiago y Mauro, bueno, venimos aquí a un lugar de la mina donde no es un frente de explotación, sino un lugar donde podemos ver muy bien lo que es un manto de carbón, las rocas, digamos, que rodean. Entonces, empecemos con cosas bien elementales. Aquí tenemos una roca que los geólogos llamamos arenisca, que en este caso la llamaríamos el techo. Y todo esto negrito que está desde aquí hasta acá, este recorrido, sería lo que llamamos el manto de carbón. Pero entonces ese pedazo pues que ya vemos que es carbón, era, pues también era piedra como eso y se vuelve así, o pues cómo se genera el carbón ahí o qué. A ver, aquí viene la parte de pronto bien bonita de todo esto y que a veces digamos es muy difícil para la gente entender, pero vamos a hacerlo bien fácil. Todo esto que vemos aquí negrito era en algún lugar de la tierra en su momento un pantano lleno de barro, de materia orgánica, de hojas, de pedazos de árboles y de bosque. Entonces, en un momento, este bosque y este pantano fueron tapados por una creciente de un río, o una avalancha, o cualquier cosa que hizo que todo el bosque quedara tapado. Entonces, cuando eso se entierra en profundidades de 3, 4, 5 kilómetros, la presión y la temperatura hace que toda esta materia orgánica, que era barro y árboles, se convierta en carbón. Osvaldo, ¿y qué posibilidad hay de que en esa parte del carbón se generen gases que puedan generar una atmósfera explosiva acá en la mina? Bueno, aquí es interesante, todos los carbones en esencia tienen gases. Esto es como una esponjita
dentro de esos huequitos van quedando los gases que, digamos, no alcanzaron a convertirse en todo su conjunto en carbón. Cuando esto se explota, ¿cierto?, el carbón está muy fracturado, parte de los gases que hay aquí en cada una de estas cositas se va liberando. Y si se libera muchísimas cantidades o hay muchísimo gas combinado con los otros y unas condiciones, digamos, que ya las investigaciones han determinado, pues puede generarse una atmósfera explosiva. A veces pues escucha noticias, digamos, de que se murieron mineros y eso, y uno pues como que no le presta tanta atención. Bueno, pues ya, pero son personas que, tras de que están trabajando por todos nosotros, son personas que tienen una vida común y corriente. Como por ejemplo, el objetivo directamente de esta investigación es salvar vidas de mineros y que el trabajo de ellos sea más seguro y no estén todo el tiempo arriesgando su vida de esta manera. Pero entonces, digamos, llegado el caso, pues que se genere acá unos gases que generen la atmósfera explosiva, ¿cierto? Se genera la atmósfera, ¿eso afecta toda la mina en sí o qué? Si hubiese una chispa o una fuente de ignición que produjese pues la explosión, obviamente pues se vería afectada mucha parte de la mina. Entonces, por eso los equipos se deben ubicar pues como en puntos estratégicos donde están las personas y donde se está generando pues los gases. Entonces, vamos a hacer la instalación del equipo en el punto que nosotros habíamos seleccionado. Bueno, aquí Santiago, vamos a acercarnos a un frente de explotación donde recientemente sacó carbón. Entonces aquí puedes ver que él está sin polvo, sin barro, sin nada, y lo puedes ver bien bonito, ¿no? Todo brillante. Sí, entonces este carbón que acabaron de extraer de acá, ¿qué utilidades le damos como la sociedad? Bueno, todo este carbón de esta mina, así como el resto que sacan las minas de Amagá, es un carbón que básicamente tiene características térmicas, o sea, él es usado, digamos, en los hornos para generar energía. Entonces, todas las casitas, todos los edificios que hay en Medellín, que vean ladrillos, esos ladrillos han sido quemados con el carbón especialmente de Amagá. Igualmente, tú sabes que Medellín o el área metropolitana, hay muchas empresas, y estas empresas son los altos consumidores de carbón para sus procesos industriales. En esencia, lo que puedes ver es que el carbón tiene un uso bien importante y ha contribuido al desarrollo de Antioquia. Y gracias a su energía, digamos, podemos tener la sostenibilidad de algunas empresas que dan empleo y desarrollo para Antioquia. Bastante importante, diría yo. Gracias. Vamos a ir al punto donde ya seleccionamos pues, para ubicar los nodos y para que veas también otro frente de trabajo. La minería es una actividad de alto riesgo. Y ese riesgo se puede volver peligroso siempre y cuando no tengamos buenos trabajos y buenos diseños ingenieriles para desarrollarlo. Este era el punto, no sé si recuerdas, cuando estuvimos en el laboratorio. Ah, ese sería como el nodo. Este sería la ubicación del nodo de medición, que es precisamente la instalación que vamos a hacer. Entonces, vamos a colocar el equipo. Han existido a lo largo de la historia del país muchas tragedias, ¿no? Muchos muertos, muchos desastres. Confiamos, ¿no?, y tenemos la plena certeza que lo único que puede ayudar en la seguridad minera es el monitoreo y digamos, el diagnóstico en tiempo real de las condiciones internas de una mina. Santiago, entonces aquí ya estamos en un punto alejado de la mina donde van a llegar los datos de los sensores que acabamos de instalar allá. En este caso, lo que podemos hacer es simular una atmósfera explosiva para que veas cómo funciona el software. Pues con los datos que yo manualmente ingresé, nos aparece una alerta, que en este caso es solamente una alerta visual para la persona que estaría en esta parte pues revisando el estado de los gases, pero según pues la magnitud de la mina o la forma de explotación, ya se harían pues señales de emergencia al interior, y es decirle a las personas que deben evacuar rápidamente. Entonces, bueno, Santiago, esta ha sido pues como toda la información que te he podido transmitir. La idea principal, Santiago, es que conozcas de lo que hacemos en el Grupo GEMA, que nuestra misión siempre es dar a conocer el conocimiento, desarrollar nuevas herramientas, y lo más importante es que estamos en pro de cuidar la vida de estas personas que están ahí al interior de las minas, que como viste no es nada fácil, y que lo que queremos pues es cuidarlos. Bueno, Mauro, muchas gracias entonces por permitirme pues como conocer sobre el proyecto que hacen, una labor muy importante, la verdad. Bueno, Mauro, muchas gracias, hermano. Claro que sí. Hagamos un alto para entender mejor todo este proceso. La minería
es una industria básica que se define como la extracción selectiva de materiales de la corteza terrestre que provee materias primas necesarias para otras actividades industriales y que tiene un importante impacto en el desarrollo de un país. Sin embargo, puede llegar a ser una actividad riesgosa si no se practica de manera adecuada. Es aquí donde entra el Grupo GEMA, que desde el 2012 ejecuta el proyecto Sistema Inteligente y Automatizado para Monitoreo de Atmósferas Explosivas en Minería Subterránea de Carbón, financiado por Colciencias. El proyecto busca implementar un sistema inteligente para el análisis en tiempo real de las variables de explosividad, que permitan determinar la condición de riesgo y así evitar explosiones y, por ende, pérdidas humanas y económicas. El proyecto en sí, sí cumplió con las expectativas que yo tenía en el momento en el que me di cuenta de que era pues entrar a una mina y estar como relacionado con esas personas, porque pues en mi mente tenía pues que era un trabajo muy duro que cumplían pues esas personas. Llegando allá me di cuenta antes que era más duro de lo que pensaba. Es un trabajo que directamente nos beneficia a todos. De las minas, por ejemplo esta que yo tuve la oportunidad de visitar, sale el carbón del cual se utilizan, por ejemplo, para crear los edificios. Y por ejemplo en esos momentos uno sale a la calle y se da cuenta que en casi todas partes ahí están construyendo edificios, cuando yo pensaba que era solamente para prender pues asados o algo así. Cuando yo esté en mi trabajo quiero sentir que le estoy sirviendo a la sociedad en algo. Entonces fue una experiencia muy bacana que la verdad no voy a olvidar.